Si buscas alejarte del ruido, relax y conexión con la naturaleza, este video es para ti. Familia Viajera, soy Pepiño. Y yo soy Daki. Y en este video les vamos a mostrar al Cortijo de Bambusa, una propuesta turística ecológica a tan solo 2 horas de Quito. Así que vamos a respirar aire puro. ¡Vámonos por la aventura! ¡Fuémonos! Te caigas. Ya sé. ¡Que me quedo! Y para llegar a nuestra aventura de hoy, nosotros tomamos la vía Calacalí-Los Bancos e hicimos exactamente un viaje de 2 horas y 15 minutos manejando desde la ciudad de Quito. Y en transporte público se toma el bus San Pedrito o Flor del Valle con dirección a San Miguel de los Bancos. Y se quedan en el paradero de Berito, pues es aquí donde empieza el tour. Y para esta aventura nos acompaña la tropa viajera y también nuestro guía va a ser Robert. Pues en este lugar lo que vamos a encontrar es una experiencia con cascadas, naturaleza y aire puro. Y si quieren hacer este recorrido les vamos a dejar los contactos de nuestro guía en pantalla, porque el lugar solo abre bajo reserva con un mínimo de 5 personas por visita. Y empezamos la caminata y lo primero que nos vamos a encontrar son estos letreros con mensajes muy positivos y como venimos con la tropa viajera, ellos están felices. Soy árbol, soy más que leña y madera, soy sombra, soy hogar, soy fruto, soy oxígeno, soy vida. ¡Ay, tan bella! Y pues básicamente el Cortijo Bambusa se llama Bambusa porque está planificado a lo largo de toda esta ex finca realizar sembríos de bambú. El bambú es considerado como la madera del futuro y aunque no es precisamente una madera ya que es más bien un arbusto, pero que se está utilizando muy a menudo para hacer productos que se asemejan a la madera. Por ejemplo, la madera como los árboles tardan como entre 20, 30, 50 años en crecer, mientras el bambú solo 5. Adicional a eso, el bambú se regenera por sí solo, es decir, hace hijitos alrededor de él, mientras que los árboles prácticamente, si ya los cortaste, debes volverlos a sembrar. Entonces es por esto que es considerada como una madera ecológica. Ya estamos bajando hacia la primera cascada y como recomendación tráigase zapatos con buen agarre o botas de caucho. Y por si acaso llevan a cargar un impermeable porque la zona es bastante húmeda y nunca se sabe. Wow. La primera cascada, la cascada de El Colibrí. Miren qué preciosa, el agua súper clarita. Linda. Muy linda la primera cascada, pero aunque parece que no hay camino, continuamos descendiendo hacia la izquierda por medio del agua. ¡Sigamos con la aventura! A mojarse o mojarse. Ahora le veo más sentido traer botas de caucho que zapatos de trekking, como que me voy haciendo la idea que nos vamos a mojar sí o sí. La segunda cascada. Amigos, aquí hay una maquita para que se relajen en la naturaleza al lado de la cascada. Grita que no se te escucha. Aquí me quedo. Hoy Pepe le tocó de niñero. Esa cara que tiene. Thank you.
Y la aventura continúa. Dobby fue la primera arriesgada de la tropa. Y miren la carita de alegría de Jordi. Está lindo esto. Está lindísimo. Una foto ahí, ve. Una aventura sumamente increíble. La que no se quiere mojar, ahí está. ¡Mójate nomás! Ya, o sea, de ley tienen que traer otra muda de ropa y otro par de zapatos o botas de caucho. Miren, miren amigos, por aquí está el señor Pepiño y al parecer hay dos rutas, esta que es bajando por esta cascada y pues obvio, microbio, que nosotros los aventureros sí lo vamos a hacer. Y los niños se fueron o se acaban de ir por este senderito que está acalado, que es más seguro. Pepín, es una imaginación, es un escalador. Parece el Chapulín Colorado. Miren esta cueva tenebrosa al pie de la cascada. Me imagino que aquí han de bajar los animalitos a dormir. Sigo enamorándome de los paisajes. Qué hermoso mi troca viajera, qué bellos. Ay, enamorada, enamorada, enamorada. ¡Tres! Ya nos tocó mojarnos. Oye, yo me podría quedar aquí todo el día. Es que mírense el relax. O sea, no se imaginan qué bonito es estar aquí. Es hermoso, el agua es más naturaleza, templadita. Igual, ajá. Esto es el relax ideal. El relax ideal. Oigan, quiero decirles que en realidad está súper relajante acostarte, ver los árboles de arriba, sentir el sonido de la cascada, esa energía. Ay, puedo decir que voy nuevita. Y eso que todavía no me he metido totalmente al agua, solo hasta las rodillas. Siguiente parada, la cascada de los Yumbos. Y miren por dónde vamos a bajar. Y no sé si me preocupa más la bajada o la subida. Y el sendero la verdad es que está súper aventurero. Y en las partes que se pone un poquito difícil hay estas cuerditas con las que te ayudas y te sirven full. Los niños desde los 5 años pueden hacerlo. Por ejemplo, Jordi, que tiene 5, él ya está abajo, ya nos ganó. Bienvenidos a este paisaje, la tercera y cuarta cascada juntas. ¿Qué les parece? Está bien bonito, bien bonito. Está. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Lo repetirían? ¡Sí! Se arriesgaron a meterse. No sea por ustedes, amigos. Denle like y suscríbanse al canal y me meto. ¿Sí? Vamos. Thank you.
¡Cúrala, madre naturaleza, cúrala! Solo río terapia. Por ahí Pepe se encontró una liana y ¿qué creen? La chivería lo llama. ¡Ah! ¡Su calzón! ¿Se aguantará? ¿Qué? Una, dos. Ya, pues. Es que no tengo fuerzas en los brazos. Dale. Pues básicamente el cortijo Bambusa es de aquellos lugares que han sido como recuperados, como que en realidad antes eran fincas, pero que ahora están poniendo más arbolitos, más cosas para poder cooperar con la ecología, el ecoturismo y de esa manera traer vida a esta zona que está ubicada al noroccidente de Pichincha. Sigamos porque la aventura continúa en manos de nuestro guía Roberto. Estamos cerca. Ya vamos llegando a esta belleza naturaleza. Bienvenidos a Río Chaguayaco. Primer intento fallido. Pepe, ¿qué quiere llegar a eso? Y lo logró. Jordi se le cayó una papa porque está comiendo papitas. Y miren esa cantidad de sabaletas, no sé cómo se le conozcan en su país, esos pescados chiquiticos. ¡Wow! ¿Qué parece el lugar? Hermoso, está súper, súper lindo. Es como conectarse directamente con la naturaleza. Para cerrar con broche de oro. Y es que si pensaban que eso era todo, mírense lo que nos acabamos de encontrar. Siempre nos preguntan si pueden traer a sus mascotas a este recorrido. Pues sí, señores, el lugar es pet friendly y pueden acompañarnos en esta aventura. Amigos, y si ustedes también quieren vivir esta aventura, por el momento solo funciona bajo reserva. Aquí les vamos a dejar los contactos. Y básicamente el tour les incluye que la guianza, que el almuerzo, la aventura y encima al final te dan un set de fotos de todo el recorrido que te han ido tomando para que tú escojas la que más te gusta. Amigos, esperamos que también te animes a vivir esta experiencia que está de relax con la naturaleza. Una aventura al 100% recomendada y los esperamos en una próxima desde el corazón del planeta. ¡Chao! ¡Suscríbanse!